Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a un viajero curioso que nos contará su historia nómade. Por algún lado debo comenzar o tenemos que comenzar esa historia. Y elijo comenzar, por darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien. Un placer estar acá en sus estudios. Para compartir un poco la experiencia de vida, para compartir tips, anécdotas, proyectos, la razón buena del libro. Así que bueno, contento de estar acá. Esteban es fotógrafo, profesor de educación física y escritor. Y fundamentalmente es un curioso, lo que queda revelado de manifiesto en este libro que tengo aquí. Esteban, ¿cuántos kilómetros llevas recorridos? ¿Y cuántos países se pueden contar en ese kilometraje? Bien, bueno, llevo recorrido 87 países hasta la actualidad, que se traducen en 435.800 kilómetros. Algo así, yo siempre hago una comparación, es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, un poquito más, o sea, como que ya tuviera el pasaje de ida a la Luna y un poquito más, o lo que son 10 vueltas alrededor del mundo. ¿Y cuántos años tenés? ¿100? Porque para haber hecho todo eso... No todavía, pero bueno, 45 años y vengo viajando desde hace 25. Fuiste, o en Argentina trabajaste como fotógrafo del diario La Nación. Sí. Y también para Naciones Unidas en Haití. ¿En qué otras organizaciones te desempeñaste? Y además, ¿en qué eventos o qué eventos te tocó cubrir? Bueno, trabajé, por ejemplo, en Afganistán para Aina Foto, que es una ONG de National Geographic, además de bueno, las que vos me decías recién, de Naciones Unidas en Haití. Después trabajé mucho en forma freelance, por ejemplo, yo fui a cubrir la posguerra del Líbano con Israel, cuando hacía uno o dos meses que había terminado. Porque vengo del fotoperiodismo y como reportero gráfico, bueno, esa alma inquieta y curiosa me lleva por ahí a estar en lugares donde algunos no quieren ir, pero bueno, de esa manera es como voy documentando a través de la fotografía y de los escritos. Vos decís, algunos no quieren ir, ¿implica asumir riesgos? En realidad, bueno... Riesgos de vida, ¿no? Sí, yo digo que lo principal es trabajar con el sentido común. Hay, obviamente, situaciones donde uno está exponiéndose más, pero realmente lo más importante es desafiar nuestros propios límites o desafíos con un sentido común, salir un poco de esa comodidad a la que estamos acostumbrados y obviamente que si uno sale de esa comodidad va a tener riesgos, pero esos riesgos no significan para el riesgo de vida, sino el riesgo de encontrarnos con situaciones distintas, como puede ser el riesgo de comunicarse con una familia nómada
que no tiene el mismo lenguaje que nosotros. Ese podría ser un riesgo, ¿no? Pero como siempre, ante la necesidad es como que nace la creatividad. Estamos en un lugar distinto en el cual nos tenemos que adaptar y no precisamente puede ser una situación de conflicto o de guerra, por llamarla riesgo, ¿no? Sos un divulgador de las experiencias de tus viajes, sí. Pero no sé si es posible transmitir experiencias. ¿Es posible? Se puede transmitir experiencias. Se puede transmitir experiencias principalmente desde, bueno, como yo lo vengo haciendo, desde lo visual, desde la fotografía. Se puede transmitir experiencias desde lo verbal, pero más que nada, por ejemplo, el tema de demostrar que es posible. Como lo he hecho varias veces, salí a dar la vuelta al mundo, a veces con menos dinero de lo que la mayoría cree, salir a buscar esos límites y a través de la escritura y la experiencia en primera persona, valga la redundancia, ahí está la experiencia demostrable, que uno puede decir, bueno, dejo mi rutina por 4, 6, 5 meses, salgo a explorar el mundo y cuento qué es lo que sucede más allá de las fronteras de Asia, de África, del lugar que de nosotros venimos. Así que lo escrito y lo visual es la mejor manera de comprobar que esa experiencia es posible. Cuando hablas de explorar, ¿qué tipo de exploración haces? Bueno, está muy buena tu pregunta. La primera exploración que hago y que empecé a descubrir después de estos 25 años últimamente es una exploración desde el interior. ¿Por qué? Porque el viajar, uno puede explorar paisajes nuevos, comidas nuevas, hacer nuevas fotografías, pero en ese camino que uno empieza a recorrer, en realidad uno viaja hacia afuera, pero es para conocerse por adentro. Entonces uno conoce distintas circunstancias, como me pasó, por ejemplo, en Mongolia con 50 grados de calor, atravesar el desierto de Gobi, y de alguna manera empezaba a conocerme por adentro cuáles eran mis propios límites, hasta dónde podía llegar. Así que el viajar afuera o viajar fuera de nuestra zona de confort, como se llama generalmente, nos permite conocernos por adentro. Ahí es cuando yo digo que el viaje cobra sentido, ¿no? Esa es la primera clave. Mencionás comidas nuevas. Sí. ¿Qué comida te costó más con aquellas que estás habituado? Y bueno, mira, yo soy como bastante tradicional cuando estoy en Buenos Aires, vivo en Colegiales, Palermo. Soy de los que aman el café con leche, las tostadas y el dulce de leche a la mañana, bien porteño. Pero obviamente que cuando uno está de viaje, esa circunstancia cambia del día a la mañana. Y recorriendo Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, recorriendo, bueno, por ahí como vemos acá en la foto, las aldeas de los nómadas, me ha tocado desayunar leche fermentada de camello o de yegua, queso digamos de cabra. Digamos que es casi un yogur eso, ¿no? Un yogur fermentado, ácido, amargo, bastante difícil de tomar. Una cosa es probarlo un ratito, pero por ahí, si eso va a ser el desayuno o el almuerzo o el té durante 4, 5, 6 días, bueno, eso también es una prueba, es una experiencia, ¿no? Pero como siempre recalco, de quedarme en casa, yo seguiría con mi comodidad, pero no tendría esa experiencia de estar con una familia nómada que tal vez la veo en un documental. Estando en ese lugar, en Asia Central, tengo esa experiencia y después cuando vuelvo a Buenos Aires, donde vivo, cuando no viajo, tengo las dos experiencias. La de haber viajado y ahora la experiencia de estar para contarlo y compartirlo. Imagino que esta pregunta ya te la habrán formulado en otras ocasiones, pero siento la obligación de volver a realizarla. ¿Es lo mismo viajar que hacer turismo? Hay una pequeña diferencia en ese hilo conductor, que es el trasladarse de un lugar a otro diferente. Tal vez la pequeña diferencia podría ser que el turista ve más desde afuera y el viajero se involucra un poco más con la cultura, con la tradición, y de alguna manera gasta más tiempo en mimetizarse con esa cultura, aprender más. No quiero decir que el turista por ahí no lo haga, pero más allá de viajar como turista o como viajero, lo más importante es salir y experimentar, tener esa experiencia, ir a un lugar distinto, ver qué pasa más allá, que puede ser tal vez la experiencia, puede ser viajar en bicicleta desde acá hasta Mendoza, de Mendoza al norte, y eso ya es una experiencia. Como decíamos, no es que el viaje va a ser mejor si es más largo o es más lejos, sino tener una experiencia distinta. Y uno puede ser turista en París o puede ser viajero en Córdoba. Entonces ahí depende mucho de cada uno cómo le da sentido al viaje. Esa experiencia distinta a la que referís,
implica un conocimiento, si bien de alguna manera lo abordaste, ¿no? ¿Implica un conocimiento más profundo con las costumbres de ese lugar? Y realmente sí. Vemos acá en Buenos Aires que los turistas los traen a pasear por Caminito, por La Boca, lugares que a veces los argentinos no concurrimos. Exactamente. ¿No? El viajero lo que hace mucho es introducirse en la cultura, que sobre todo la que es muy distinta a la nuestra, en una forma previa, buscar información, leer, aprender sobre sus costumbres, tradiciones, sobre la geografía de ese lugar y de alguna manera empezar a viajar previo a lo que es tomarse el avión o un barco o viajar en moto, hacer esa experiencia previa y cuando uno llega al destino, tener esa información para poder de alguna manera poder vivenciar mejor el lugar en donde uno está. A veces el turista pasa como más rápido por el escenario, lo ve desde arriba, desde un bus de 2 pisos, que no quiere decir que esté mal, pero es otro tipo de viaje, ¿no? Sí, otro tipo de avistaje. Es otro tipo de búsqueda. Parece que los perros del Tíbet no son buenos anfitriones, ¿o sí? No, no lo son. Contémosle a aquellos que nos están viendo, claro, a qué nos referimos. ¿Qué pasó? Bueno, en esto de leer y de buscar información, me había pasado que encontré que los perros de Asia en general, de Asia Central, Mongolia, Uzbekistán y en el Tíbet, en el sur de China, son bastante agresivos. ¿Pero por qué? Hay una razón, bueno, son muy guardianes de esas familias nómadas, de esos camellos, del rebaño, y están muy atentos a lo que pueda suceder cuando llega algún extraño. En este caso el viajero curioso llegó ahí y cuando estaba fotografiando a unas monjas en un convento tibetano, un perro así inesperadamente saltó y me mordió. Lo cual, bueno, fue una experiencia en la cual pude sobrellevarla, después tuve que darme la antitetánica y bueno, seguir un procedimiento. Pero bueno, confirmé un poco lo que había leído, ¿no? Los perros son bastante agresivos en esas regiones. Irán fue uno de tus destinos. ¿Qué viste allí que se pueda vincular a una república? Mira, Irán tiene muchas cosas a favor. Que es lo hospitalario que es el pueblo iraní, lo solidario que es en diversas oportunidades o experiencias, una gastronomía muy, muy amplia, una arquitectura, la arquitectura persa que las podemos ver en las madrazas, en las mezquitas, una geografía también muy diversa y amplia como es las montañas Albornoz al norte del país, cerca de Azerbaiyán donde se puede esquiar o está el mar Caspio, al sur el Golfo Pérsico. La única contra que yo podría darle es todas las creencias negativas que se han formado sobre ese país. Que a veces, cuando yo le comentaba a amigos, bueno, mira, voy a viajar a Irán, me decían, no, pero vos estás loco, es muy peligroso. Y en realidad eso es tal vez los que nos hicieron creer desde chico, pero Irán está de mis 87 países en el número uno como país recomendado para viajar, conocer, desde todo sentido. ¿Sabés que mi experiencia más próxima con el continente asiático y con el mundo árabe se vincula a Turquía? Mira. Es lo mismo que decir nada. Por eso me gustaría, aprovechando tu experiencia, que nos contés un poco, si bien lo haces con Irán, que amplíes esta imagen, como bien decís, que tenemos de Asia y del mundo árabe. Bien, sucede. Pensamos en árabe y no sé por qué pensamos en guerras. Bueno, es justamente lo que iba a decir. El otro día estaba dando en Buenos Aires una conferencia justamente sobre este tema y hablaba cómo nosotros nos remitimos a ciertas palabras como es Islam, árabe, musulmán, mezquita, turbante, barba larga. Y eso asociamos o la gente asocia rápidamente a secuestros, inseguridad, países inseguros o con riesgos de viajar. Terror. Terror, digo. Sí, de terror. Y cuando uno le dice que Siria, obviamente antes de la guerra, era un país súper hospitalario para viajar, yo he ido 2 veces ahí, he ido al norte de Irak, donde ahora lamentablemente está el Estado Islámico, Egipto, Jordania, Líbano, Israel, Irán, Pakistán, Afganistán, toda esa gama de países que supuestamente son considerados los peligrosos o tenebrosos. Pero estando en el lugar, en primera persona, es donde, en parte en el libro, comparto esto de encontrarse con un pueblo mucho más hospitalario, de que en realidad nos han vendido o hemos leído. ¿Y en dónde uno lo puede comprobar?
al estar con dos, tres cámaras en la calle fotografiando a la gente, teniendo esa recepción, uno se da cuenta, es como cuando alguien te dice, te invito a pasar a mi casa. ¿Se molesta la gente por esa situación? Digo, ¿que lo fotografíes? No, todo lo contrario. En general, a la gente le gusta ser fotografiada. Me ha pasado mucho en Afganistán que yo iba a fotografiar Buzkashi, que es un deporte nacional, como vendría a ser nuestro polo, o eventos culturales, y el fotografiar a uno después hacía que hubiera dos, tres o cuatro atrás como en lista de espera y todos querían ser fotografiados. Pero la mejor demostración, yo siempre digo, es la fotografía. El obtener un retrato en la calle o de alguien, en estos países al menos, que está considerado inseguro, bueno, es como la mejor manera de demostrar que se puede viajar en forma independiente, se puede fotografiar y después convertir la experiencia. Me diste recién una buena referencia al mencionar el deporte. Sí. Si pensamos en los americanos, pensamos en el básquet, sí, y en el fútbol americano. En Europa en general, los deportes de nieve, el mismísimo fútbol. ¿Qué le gusta a los árabes? Mira, ¿por qué practican? Sí, bueno, el cricket y el hockey, por ejemplo, en Pakistán es como para nosotros el fútbol, exactamente igual así. Vos podés ver en una plaza gente jugando con los palitos de hockey o al cricket, que también viene de Inglaterra, ¿no? Y no es casual, los mejores palos de hockey y de cricket vienen de Pakistán. Después en Irán el fútbol también es bastante difundido. Deportes de nieve, como sucede en el norte de Irán. A veces puede ser por infraestructura. En Afganistán hay mucha nieve en invierno, 30 grados bajo cero, pero no hay recursos. Entonces, por ahí los deportes como más culturales no están. Cuando mencionás que sos argentino, ¿nos identifican con el fútbol? Sí, hay algo que es como una gran carta de presentación, que es la bandera o los colores de la bandera argentina, el celeste y blanco, ya sea en una camiseta de fútbol o el llevar la bandera argentina, pero rápidamente se asocia con el fútbol, con Messi, todavía también con Maradona, y eso es a veces lo que forma ese puente, ese lazo, para empezar a tener una conversación que por ahí deriva del fútbol. Por ahí no saben en dónde está Argentina, pero yo siempre llevo como estrategia un mapa y ahí indico el lugar de donde vengo, el lugar donde estoy recorriendo y hacen una asociación, bueno, Argentina, Messi, Sudamérica, y después ahí uno puede empezar a compartir más cuáles son nuestras propias tradiciones, ¿no? Claro. Supongamos que alguien acostumbrado a todas las comodidades del mundo capitalista y burgués decide conocer lugares remotos. Te contacta y te pregunta a qué debe renunciar. ¿Qué le dirías? Bueno, el dejarlo todo es tal vez el ejercicio más difícil. Pero cuando me refiero a dejarlo todo, no es para siempre, ¿no? A veces, cuando yo lo comparto a amigos, digo, bueno, me voy a un viaje de un año por el mundo. Y me dicen, no, vos estás loco, dejás todo. Sí, dejo todo, pero es como dejarlo en stand-by. Uno deja su casa y la puede dejar alquilando, uno deja los afectos, pero están ahí. Y uno sale a tener otras experiencias nuevas. Tal vez a la gente lo que más le cueste es dejar lo material. Por eso yo siempre digo que lo más importante no es tener, sino ser o hacer. En la medida que no estamos tan preocupados por lo material, por eso físico que tenemos que dejar, tenemos mucha más libertad, porque tenemos poco para dejar. Y estamos más preocupados por la experiencia de tener interiormente o del hacer, que después cuando volvemos todo eso que dejamos sigue estando en el mismo lugar. O sea, lo más difícil es desprendernos tal vez de las cosas materiales. Eso es lo que más cuesta. ¿Y qué de los vínculos familiares? Porque aquellos que te escucharon cuando iniciamos el programa, hiciste mención a la cantidad, sí, de kilómetros recorridos y de países, también esto se lo preguntarían, es decir. Sí, es verdad. Bueno, hoy en día hay ventajas enormes. ¿Tenés una mujer en cada país o no tenés ninguna? No. Ahora no, porque estoy casado con una periodista brasilera. O sea que no. Tengo que ser honesto con mi corazón. Pero vos sabés que la gran diferencia de... Yo empecé a viajar hace 25 años y en ese momento no existía Twitter, no existía Instagram, no existía Facebook, no existían redes sociales, no existía mail. Yo he viajado sin un teléfono inteligente, sin ninguna aplicación. Por lo cual digo, ¿cuántas ventajas tiene el viajero o turista o alguien que va a hacer un recorrido de 2-3 meses, que va a ir a lugares totalmente distintos? El poder comunicarse todos los días por Skype,
por Facebook, por diferentes redes sociales, por compartir su experiencia y que no solamente la vean sus afectos, sino sus otros amigos, gente nueva, que ese viajero por ahí pueda inspirar y contagiar a otros futuros viajeros a que pueden irse. Pero el hecho de que uno puede subir ahora una foto estando en Dubái, y eso está pasando en tiempo real. Antes no existía eso, entonces de alguna manera es como que las distancias se acortan y uno puede compartir a través de lo visual, de videos, a través de una fotografía, de lo escrito, esa experiencia en el momento que va sucediendo el viaje. Tu origen es catalán, ¿verdad? En alguno de tus viajes, ¿tuviste la necesidad de volver a tus raíces? He viajado, bueno, mi apellido es Mazzoncini, más italiano. Más italiano que catalán. Pero bueno, vengo también de familia española, porque mi madre es Moisés Trujillo. Todavía no he hecho el viaje de mis raíces. Y es un viaje por ahí pendiente que me gustaría hacer con mis padres, de ir a Trujillo, bueno, a España. Sí estuve en Milán, pero bueno, no tuve oportunidad en ese viaje de ir al pueblo donde han nacido mis abuelos. Así que es un viaje pendiente. Bueno, el viajero de alguna manera tiene como ese pequeño truco de siempre estar inventándose viajes. Si no es por un motivo, es por el otro. Así que el viaje de las raíces debería ser un futuro viaje. Este libro, y lo muestro, fue presentado en la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. ¿Cuáles fueron los propósitos que te movieron a esta escritura? Pero si no te parece mal, ¿me lo contestás después de la pausa? Perfecto. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Esteban, antes del corte te preguntaba cuáles fueron los propósitos que te movieron a esta escritura. Bien, en realidad sucedió que durante varios años, como antes comentábamos, yo trabajaba para el Diario de la Nación, para la revista Lugares, y publicaba en varios medios gráficos, algunos online, pero era siempre desde el formato de un viaje en una magazine, en un proyecto por ahí más breve de ilustración del artículo. Entonces empecé a sentir esa necesidad de por qué no transformar todos estos 20 años de viaje en un libro, pero de la manera que pudiera en forma personal expresar cuáles eran esas experiencias y ahí poder compartir por qué decidir ir a Afganistán, a Siria, a trabajar con Naciones Unidas después del terremoto en Haití, meterme por ahí en La Pampa, en Argentina, y viajar hacia donde están los menonitas, un lugar mágico donde poca gente llega. Entonces, de esa manera, a través de los años viajados, las experiencias acumuladas y tantos artículos, pero en el formato de revista, que por ahí lo leía un público más acotado, nació así la necesidad de hacer un libro
donde poder resumir todas esas experiencias, pero sobre todo también con dos finalidades, que tiene, por un lado, más allá de la experiencia en sí, compartir el hilo conductor, que es esto de la hospitalidad encontrada a lo largo de todos los viajes, y de alguna manera que la experiencia le sirva a los futuros viajeros a decir, bueno, si Esteban pudo, también puedo viajar yo, ¿no? Entonces, contagiar. Y por cierto, bueno, como decías vos, en el 2014, en la Feria Internacional del Libro, en la 40, se pudo compartir y exponer. ¿Es una invitación a viajar, entonces? Es una invitación a viajar. Para aquellos que nos están viendo, podemos decir que es una invitación a viajar, leer esta obra. Es una invitación a viajar. De hecho, bueno, yo tengo bastante en relación y comunicación con los lectores. Hay lectores por ahí, bueno, de España, argentinos que viven en Nueva Zelanda, mexicanos que se han vivido a Canadá o en México, y me han escrito, lo cual me emociona también porque me dice, terminé de leer el libro y estoy ya rearmando mi vida para hacer un viaje largo. O dejar momentáneamente mi trabajo, mi situación, que no me gustaba, y salir a hacer un viaje. O sea que, de alguna manera, el libro contagia eso de, bueno, salir a hacer tu propio viaje, ¿no? Que, como decíamos antes, no tiene por qué ser lejos y durar mucho tiempo, sino que ese viaje que por ahí uno tenía en mente y por los miedos que uno no se animaba a desafiar, salir a la ruta y salir a viajar. Entre el primer viaje que concretaste y el último, ¿cuáles son los aspectos que se transformaron de manera más evidente? Uy, hay un montón de cambios, la verdad que hubo un montón de cambios. Pasé, como decíamos antes, de ser turista a ser viajero. ¿Tus primeros viajes fueron de turista? Mis primeros viajes sí fueron de turistas y está bueno porque fueron de turistas, fueron sin lo tecnológico que hablábamos antes. Entonces, mi vida viajera fue como dice Kafka en el libro, una metamorfosis. Fueron cambiando porque mi búsqueda fue siendo distinta, ¿no? Yo antes iba con una cámara de fotos, por ejemplo, un gran cambio, y hacía fotos como turista, pero después empecé a involucrarme como fotógrafo. Me ha pasado, por ejemplo, el año pasado, en este viaje de un año y medio alrededor del mundo, el último, llegué a Indonesia, llegué a fotografiar a los recolectores de azufre, que es el trabajo que se hace único en el mundo, recolectando azufre con la mano. Y después ese artículo se vendió y se publicó en la revista Viva de Clarín. Entonces el viaje ya no empezó a ser desde afuera, como decía, ¿no? Sino empezar a involucrarse con la sociedad, con la problemática, para después compartirlo, fotografiar, publicarlo. Ese fue un gran cambio desde la fotografía. Después, como viajero, en la cantidad de cosas que llevaba. Antes decíamos, bueno, ¿Qué no se anima a dejar un futuro viajero? Y yo decía, bueno, las cosas materiales, la mochila a veces uno puede detectarse cómo es personalmente de acuerdo a lo que va metiendo en la mochila. Y yo me daba cuenta que ponía un montón de cosas de más, ropa de más, o cosas que en realidad después no terminaba usando. Así que esa mochila de 15 kilos pasó a ser de 4 kilos. O sea, una cuarta parte casi de lo que llevaba antes. Esto de ser viajero muy liviano, pensando que lo que realmente iba a necesitar lo iba a encontrar en cualquier lugar. Y lo que llevaba en mi mochila o en la valija, en realidad era lo mínimo, lo indispensable. Así que desde ese lugar, desde lo fotográfico, desde viajero, son los grandes cambios. ¿Cuál fue, le pregunto al fotógrafo, cuál fue tu mejor o tus mejores capturas? Quién sabe, es una que ni siquiera fue publicada. Bueno, una de las fotografías que más me impactó fue viajando por África. Había ido a buscar a las recolectoras de algas, precisamente en Zanzíbar, que es un archipiélago que pertenece a Tanzania. Mirá qué atentos los de la producción, que la tenemos. Que ya la tenemos acá. Es exactamente esta. Y está en el libro también. Y está en el libro también. Una fotografía, yo siempre digo, depende mucho del vínculo que uno genera como fotógrafo, como viajero, ser humano, con quien está del otro lado. Que a veces uno la puede tomar en 4 minutos, en 4 horas, o como fue en este caso, me llevó 4 días. ¿Por qué? Porque en ese caso yo me dejé llevar por la ansiedad, quería ir a fotografiar lo que antes había leído, y me di cuenta que era imposible. Entonces dejé la cámara en el hotel, salí a generar ese vínculo, a trabajar con ese calor de 45 grados, experimentar lo que ellos también experimentaban.
45 grados hacía en ese momento. Hacía en ese momento en África. Esto es en el Océano Índico cuando baja la marea y las mujeres salen a recolectar estas algas, que es muy interesante porque después estas algas se venden a Japón y es donde allá se procesa para hacer las cremas de algas, las cremas faciales que se ponen las mujeres. Y otro destino también que me resultó muy atractivo es Afganistán. ¿Por qué? Porque Afganistán no es un destino turístico, es verdad. Es un destino por ahí para pocos, para más aventureros. Si bien hay zonas de riesgo real, como en el sur Kandahar, hay zonas donde sí se puede viajar. Pero esa experiencia como fotógrafo independiente, de estar en lugares donde no tenemos la guía, no hay el mapa, no hay recomendaciones de qué es lo que hay que ir a visitar, a uno le permitió conectarse mucho más con la cámara, ir a fotografiar la calle, la idiosincrasia de ese lugar, a las personas. Entonces, desde lo fotográfico, esas fueron las experiencias más fuertes. Esteban, en alguno de tus viajes, ¿sentiste que pesaban en vos prejuicios o a la inversa, que eras depositario de prejuicios de otros? Mira, yo siempre digo, y hay una frase que la comparto acá en el libro, que siempre recibo mucho más de lo que doy y que tal vez esa es la razón para seguir en el camino, ¿no? Te podría decir que, al contrario, siempre la gente que está del otro lado no tiene prejuicios hacia el viajero, es mucho más abierta, y que tal vez uno tiene sus propios prejuicios o esa información del lugar donde venimos, y eso de ir a Medio Oriente, de ir a países árabes, se arma como sus pequeños prejuicios, que en realidad esos mitos se van rompiendo, ¿no? Si el país va a ser inseguro, cómo me van a tratar, si me va a gustar tal geografía, tal región. Y a medida que uno viaja se da cuenta que estaba equivocado. Por eso yo siempre digo, de alguna manera, viajar nos permite darnos cuenta que estamos equivocados sobre esas tierras extrañas en el cual teníamos ciertos pensamientos o creíamos que era de determinada manera. El viajar nos permite romper esos moldes y tener esas experiencias para después contarlas y compartirlas. No hay país sin historia ni pueblo sin cultura. En algunos casos se trata de lugares donde hubo guerras, sí, hambrunas, por ejemplo, los Balcanes, sí, todos lugares donde vos estuviste. ¿Qué encontraste de esos, qué vestigios encontraste, sí, de esos eventos no gratos? Bueno, lo que sucede al viajar por situaciones donde a veces hubo guerra, o tal vez no fue una guerra, si fue una catástrofe como pasó en Haití, un terremoto, genocidios como fue en Armenia, como fue en Uganda con los Tutsi y los Hutus. Pero por ejemplo, comparto por ahí acá esta foto. A ver, no sé si se ve en esa cámara. Si se ve bien, ahí sí la podemos compartir. Vos a veces he encontrado que los países que menos tienen riquezas en todo sentido, sobre todo por ahí en lo material, son los que más te van dando, ¿no? Pero también eso permite ver la fortaleza de un lugar como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Sarajevo, en Haití, en Nicaragua y El Salvador, Honduras, que también estuvieron con guerra civil o conflictos. Una vez que eso terminó, la necesidad de querer prosperar y la necesidad de querer avanzar, mejorar, y también la necesidad de demostrarle al viajero, tanto turista o viajero que está ahí, el hecho de demostrarle que es un país hospitalario, que tal vez ese fue un hecho. Te voy a preguntar, ¿en qué se manifiesta esa necesidad a la que referís? En los gestos. En la hospitalidad, sí, cuando decimos, en la transformación de los lugares donde sufrieron estos eventos no gratos. Exactamente. Por ejemplo, bueno, en Croacia, voy precisamente, ahora vuelvo a Europa, existe una región que se llama la Bahía de Kupari. Tal vez a muchos les puede parecer desconocida, pero si yo ahora digo Dubrovnik, en la costa dálmata, es mucho más famosa, ¿no? Donde se ha filmado, por ejemplo, esta es la imagen también. Esta es la imagen que hablábamos de uno de los campos de refugiados de Haití, en el cual, bueno, tuve la experiencia de estar ahí, de vivir varios Están días. Están muy atentos, como viste, ¿no? Sí, ya van ahí bien la producción. Y de, yéndonos de Haití a una situación similar, que era la que te contaba de Croacia, fíjate, una región como es Dubrovnik, muy conocida, pero a tan solo 12 kilómetros está la bahía de Kupari, una bahía donde hay 5 hoteles, los que podrían hacer así 5 estrellas del momento, totalmente bombardeados por la guerra, ¿no? Y cuando uno va y accede a esos lugares que se puede ir,
ve esas paredes ametralladas, las recepciones de los hoteles bombardeados, ha quedado tal cual como fue en la época de la guerra. Pero después, viajando por el resto de Croacia, un país que se ha levantado. Lo mismo me pasó también en Serbia. El edificio de relaciones exteriores bombardeado por la OTAN, con un agujero que atraviesa todo el edificio en medio de una avenida moderna. Creo que a veces está bueno que eso se conserve, como para de alguna manera ver el pasado, pero también ver cómo, sean los serbios, sean los nicaragüenses, cómo el ser humano también después tiene ganas de prosperar y avanzar. Pero precisamente lo que vos me preguntabas, y te respondo esto del gesto solidario, está en entrar a un bar, estar eligiendo el menú y que venga alguien y te regale el café. Y te dice, no, yo ya te regalo el café. Estar caminando por la calle y que alguien se te acerque y decir, necesitas ayuda, te puedo acompañar, estás perdido. Tal vez no habla nuestro propio idioma, pero por ahí saca un folleto, un mapa y te lo regala para que vos te puedas orientar en la ciudad, ¿no? Si hay algo que es lamentable en los países que han tenido guerra, sobre todo en Centroamérica, que eso lleva a un retroceso enorme, en el cual después complica cambiar la cara, y cuando alguien le dice, me voy a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras, dice, che, pero ojo que ahí es peligroso, ¿no? Y en países como Panamá o Costa Rica, que nunca han tenido conflictos, pero que están en el mismo nivel geográfico, con la misma capacidad de brindar no solo hospitalidad, sino cosas atractivas. Cuesta de tiempo y son años en cambiarle la cara a un país que ha estado en guerra, lamentablemente. Tratándose de viajes extensos, supongo que en algún momento comenzás a analizar la posibilidad de volver a la Argentina. Y en igual sentido, comenzás a programar el próximo viaje. ¿Hay algo que particularmente incida en un sentido o en otro? En armar un propio... Sí, en regresar y en armar otro viaje. Sí, sí. Bueno, hay algo que es la capacidad de asombro. El fotógrafo y escritor está, como siempre, en alerta, está atento a descubrir. Y después, yo tengo mi límite, que es aproximadamente un año y medio, en el cual considero que tengo que hacer un descanso. Volver por ahí al origen, volver a Argentina, precisamente para poder decantar toda esa información. Volver al origen es cargar baterías. Cargar batería, exactamente. Cargar batería para después tener esa misma energía y volver a explorar tierras lejanas o distintas. La capacidad de asombro no es que se pierda en algún momento, pero sí es como si nuestro disco rígido tiene que descansar porque estuvo prendido durante un año y medio. Toda esa información se tiene que procesar. Del último viaje de un año y medio va a venir el segundo libro, que viene para marzo del 2017, aproximadamente abril. Pero esa información tiene que ser decantada. El hecho de estar viajando a uno nos enriquece, pero de alguna manera, si no frenamos, no nos detenemos, no tenemos la capacidad de observar todo lo que fuimos viviendo. Entonces, sí está la necesidad de volver, que en realidad yo digo es un regreso para después volver a salir. Entonces es como un círculo, un circuito, una cadena en el cual constantemente el viaje comienza, termina, comienza y termina, ¿no? Descuento que habrás atravesado situaciones que te habrán causado miedo. Y supongo que las habrás relatado un sinnúmero de veces. En igual sentido, o en sentido inverso, mejor dicho, ¿qué situaciones son las que te produjeron asombro, una sensación fuerte, grata, mira, inesperada también? Inesperada. Con esto lo relaciono con esto de la capacidad de asombro, en el cual varias veces también me he preguntado, ¿la capacidad de asombro se pierde en un viajero que por ahí ha visto el 52% del mundo? Y yo decía, no se pierde, pero esto... Vas muy rápido, el 52% del mundo, casi nada. Por ahora la mitad. Y me sucedió, por suerte, en nuestro propio continente, en América Latina, viajando por Ecuador, en los Andes centrales. En una parte de Ecuador está la laguna de Quilotoa. Es una laguna que se ha formado en un cráter, en el cual es de una belleza increíble. Una laguna adentro de un cráter de color verde esmeralda, agua azulada, donde uno puede descender, puede navegar en un bote ese lago, esa laguna.
Ahí es donde yo me di cuenta que como que me hizo clic y digo, la capacidad de asombro no se pierde nunca. Lo que uno sí tiene que es aprender a detenerse para poder, como decíamos recién, renovar esas baterías para volver a salir a viajar. Ecuador es un país muy pequeño, pero la verdad que tiene geográficamente lugares increíbles. Bueno, ahí es donde yo me redescubrí también que la capacidad está constantemente en alerta. De ese 52%, ¿a qué lugares o a qué lugar decidiste volver por motus propio? Si bueno, es que lo hiciste. Sí, hay varios lugares que decidí volver. Uno fue Siria, donde estuve dos veces en el 2009 y 2011, muy poquito antes que se desate de la guerra. Antes que me menciones otro, sí. ¿Qué te había quedado pendiente? Me había quedado Palmira, por ejemplo, el sitio arqueológico de Palmira, porque en el viaje anterior por Israel, Jordania, el sur de Turquía y Siria, había recorrido varios lugares, pero no había ido a este sitio arqueológico. O sea que volví, hice un viaje mucho más extenso y sobre todo me había quedado pendiente experimentar llegar al desierto de Siria, que está bordeando Irak, y vivir con los nómadas, con los beduinos. Así que en mi segunda vuelta a Siria, bueno, tuve la experiencia de llegar ahí hacia los beduinos. Otros lugares que volví hace poco, después de 17 años, fue Perú y Bolivia, mucho más cerca desde Argentina. Y también lo redescubrí como viajero y un montón de lugares que antes, por ejemplo, no había ido. Si bien había ido a Machu Picchu, pero por ahí no había ido a la isla de los Suros, en el lago Titicaca, que viven en esas islas flotantes de juncos. Entonces, esto es lo lindo, a veces de volver a un lugar que estuvimos hace mucho tiempo, a uno le permite, por un lado, compararse cómo era uno 20 años o 15 o 5 años atrás como viajero, como fotógrafo, como persona. Y el hecho de volver ahora a estar en lugares totalmente nuevos. Te escucho y pienso, y supongo que aquellos que están del otro lado de las cámaras también, ¿qué prevenciones médicas tomaste o debes tomar para este tipo de viajes? Bien, el viajero tiene que ser consciente en este sentido y tiene que hacer una prevención. Lo más importante es el tema del agua, del cólera, de la malaria, experiencia que tuve en Uganda, a pesar de haber tenido esas prevenciones, tener todas las vacunas, fiebre tifoidea, estar prevenido en ese sentido, tener un seguro médico, no dejar librado a la suerte, bueno, me voy un mes, me voy un año, viajo, tal vez me pase algo o no, uno tiene que estar cubierto ante esas situaciones. Y sí, el viajero tiene que llevar en su mochila o en el equipaje un botiquín de primeros auxilios donde un antibiótico o un termómetro no debería faltar nunca. Eso principalmente. Esteban, ¿qué viaje programaste y no pudiste realizar? ¿O no te permitieron realizar? Bueno, la salud es un viaje que no me permitió realizar. Yo venía de Tanzania, de Kenia, de Uganda. Volví a Kenia y me iba hacia Etiopía. Y a pesar de haber hecho las prevenciones, me enfermé de malaria. La malaria es transmitida por el mosquito hembra, tiene un nombre científico que no recuerdo ahora, pero las consecuencias son muy graves, que pueden llevar hacia la muerte si uno no se cura rápido, fiebre muy alta, calambres en las articulaciones. Eso no me permitió seguir el viaje hacia Etiopía, así que fue una de las pocas veces, diría la única vez, que tuve que reprogramar el viaje, quedarme un poco más descansando en Kenia y viendo que no me curaba, ahí volví para Argentina. Así que queda materia pendiente de viajar por Etiopía. Esteban, abordamos, si se quiere, aspectos positivos de todos estos viajes que has efectuado. Supongo que habrá algunos que no han sido así. Y además que han aparecido algunas situaciones de riesgo, de miedo. Sí. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Bueno, decíamos que hay tres factores que detienen a una persona a emprender un proyecto, en este caso vendría a ser un proyecto de viaje. El primero son los miedos, el segundo son los miedos y el tercero también son los miedos. ¿Por qué? Porque los miedos es el único factor que hace que una persona no avance. Pero hay un montón de miedos, pueden ser los miedos de otros. Yo me acuerdo que cuando quería hacer un viaje por el Medio Oriente, amigos me decían, no, pero tenés cuidado acá, y en realidad eran sus miedos de que a este viajero le pasara algo. Después están los propios miedos, esos miedos ante lo desconocido, a un lugar que es lejos, como decíamos antes, ante palabras como mundo islámico, musulmán, árabe, turbante,
saber si me voy a poder comunicar en una aldea en Tayikistán o Kirguistán, miedo al lenguaje, a la comunicación. Son factores que por ahí hacen que nosotros no querramos avanzar en ese proyecto que en realidad queremos, pero nos da miedo, entonces a veces nos frenamos. Pero después también están por ahí los miedos posteriores, que es cuando uno termina el viaje y uno dice, fantástico, me animé a dejar todo. Viajé por un año, pero ahora, si tengo que volver, ¿qué va a suceder cuando vuelvo al lugar donde vivo? ¿Cómo rearmo mi vida? Entonces, eso a veces como excusa nos lleva a, mejor me quedo en casa, me quedo cómodo, no viajo, porque tengo miedo que cuando regrese, esa inestabilidad que me da él y ahora a qué me dedico, cómo me vuelvo a insertar en la sociedad. Yo siempre digo que es imposible tener todas las respuestas antes de encarar un proyecto. Uno no puede tener todas las respuestas. Entonces, lo mejor es organizar el viaje, el proyecto, el itinerario, salir, viajar, disfrutar mucho el día a día, experimentar, que después las respuestas van a ir apareciendo en el camino, en el durante y en el después. ¿Cuándo tendremos una nueva obra, Esteban? Bueno, se viene un nuevo libro porque Un viajero curioso ya lleva 3 años, en el 2014, y para marzo, abril del 2017 va a haber un segundo libro que está más relacionado con la experiencia esto de las crónicas de viaje, pero con los propios desafíos. Porque el libro, si bien todavía no tiene un título, pero sí está con esto de desafiar tus propios límites, tus propios caminos interiores y exteriores. Así que para el 2017, inicios, vamos a tener un nuevo libro sobre esta gran vuelta al mundo final. Esteban, me gusta despedir a mis invitados poniéndolos en contacto con otra palabra autorizada. Bien. En este caso, la otra palabra autorizada es la de Susan Sontag. Elegí de su obra sobre la fotografía algunos pasajes que le voy a dar lectura y te pido que elijas uno y que me digas qué te sugiere, qué pensás. El tiempo termina por elevar casi todas las fotografías, aún las más inexpertas, a la altura del arte. Como las armas y los automóviles, las cámaras son máquinas que cifran fantasías y crean adicción. En rigor, nunca se comprende nada gracias a una fotografía. Por supuesto, las fotografías colman los vacíos en nuestras imágenes mentales del presente y del pasado. Y una última, el fotógrafo siempre está intentando colonizar experiencias nuevas o descubrir nuevas maneras de mirar temas conocidos para luchar contra el tedio. Pues el tedio es precisamente el reverso de la fascinación. Ambos dependen de estar fuera y no dentro de una situación, y uno conduce a la otra. Bueno, me quedo con la última, pero en realidad haría como una especie de unión, porque bueno, como dice Susan Sontag, esto de la cámara, al igual que un automóvil, es una máquina, pero es una máquina muy enriquecedora, y sobre todo también con la última frase, el último párrafo, viajar con una cámara de fotos es mágico, es como tener una cajita donde uno abre y empiezan a aparecer un montón de sorpresas, porque la cámara no es solamente esa herramienta para fotografiar y capturar la imagen, la cámara se transforma en ese puente o en esa unión de búsqueda. Y a través de la cámara uno quiere ser curioso, se involucra con esa sociedad distinta, pero también lo hace partícipe por ahí a quien fue retratado. Entonces uno toma una fotografía de esa cultura distinta, de ese personaje, después la comparte. La cámara te permite por ahí entrar en escenarios tan diversos que si uno no la tuviera, o al menos si yo no la tuviera, no podría acceder. Con una pequeña anécdota te cuento, en Camboya viajé 30 kilómetros arriba de un tractor. En ese momento la experiencia era estar viajando con ellos. Pero cuando terminó el día, con esos campesinos llegamos a su casa, a su pueblo, y en el campo ellos me invitaron a su casa. Fue ahí donde yo saqué la cámara, empecé a fotografiar su vida cotidiana, el interior de sus casas, y eso me permitió a través de la cámara, de la máquina fotográfica. De esa manera fui testigo de su realidad para después, como el arte, transformarlo en una fotografía y compartir cómo era que vivía esta familia. Todo eso nació a través de un viaje que después cobró más sentido al final del día con la cámara de fotos.
cortito, porque nos tenemos que ir. ¿Qué sos, más fotógrafo o más viajero? ¿Cómo te definirías? Van unidos. Yo en realidad creo que soy viajero. Si tuviera que definir a este Esteban Mason de Cine, es viajero, fotógrafo, aventurero y un ser que quiere aprender constantemente a través de estas herramientas, como es la escritura o la fotografía. Esteban, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Un placer, un placer. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.